¿Respetan los conductores la distancia de seguridad al adelantar a ciclistas? Te lo descubrimos en breves instantes. Aquí empieza Flash y más de Próximas Fronteras. En el 36% de los adelantamientos a ciclistas en carretera no se respeta la distancia de seguridad. Esta es una de las principales conclusiones que se desprende del estudio elaborado por el Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras de la Universidad Politécnica de Valencia. No es solo importante la separación que deja el vehículo que adelanta, sino también es muy importante la velocidad con la que se produce el adelantamiento y los efectos aerodinámicos que dependen del tipo de vehículo que adelanta. Otro de los factores de riesgo es la presencia de camiones en la carretera. Además, tal y como se recoge en el trabajo que recientemente ha publicado la revista Safety Science, las calzadas estrechas y sin arcén registran más maniobras peligrosas. En las localizaciones que había una gran velocidad de circulación de los vehículos o un gran número de vehículos pesados, los ciclistas también se dieron cuenta de que eran ubicaciones peligrosas. El estudio, llevado a cabo por los investigadores de la UPV, es el primer trabajo que analiza conjuntamente la distancia lateral, la velocidad relativa y el tipo de vehículo. En esta línea de investigación llevamos trabajando aproximadamente 2 años y seguimos avanzando en ella, en distintas vertientes, y todo ello dentro de mejorar la seguridad vial en carreteras, en este caso relacionado con el uso de los ciclistas. En total se han analizado cerca de 3.000 adelantamientos. Para ello se equipó una bicicleta de carretera y otra de montaña con cámaras de vídeo, GPS y distanciómetros láser con las que un ciclista profesional circuló por 7 tramos de carretera convencional de la provincia de Valencia. Posteriormente vemos todos los archivos de vídeo e identificamos cada una de las maniobras de adelantamiento, y a partir de ese instante en que se produce el adelantamiento obtenemos la distancia lateral y la velocidad del vehículo a motor y la velocidad de la bicicleta mediante el GPS que lleva instalado. El informe elaborado por el Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras de la Universidad Politécnica de Valencia forma parte del Estudio Experimental de la Funcionalidad y Seguridad de las Carreteras Convencionales, subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad.